abordarla con la seriedad correspondiente, ¿no? Vamos a ver, para seriedad, qué nos dice la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, la señora Patricia Juárez, quien es miembro prominente de la bancada de Fuerza Popular. Señora Juárez, muy buenos días y bienvenida a RPP. Muy buenos días, Fernando, Mónica y Carlos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es el objetivo de esta iniciativa para precisar los términos en los cuales el gobierno puede someter la cuestión de confianza ante el Congreso y en qué lapso piensa usted que se pueda conseguir este objetivo? Porque desde ya hay quienes consideran que se trata de una interpretación auténtica de la Constitución que no puede hacerse sin una reforma misma de la Constitución. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, como bien lo han señalado ustedes, efectivamente esta norma que responde a 4 proyectos de ley presentados por las agrupaciones de Avanza País, Acción Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú, efectivamente recoge una preocupación, una situación de desequilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo, y lo que proponen estos proyectos de ley es la dación de una norma interpretativa, 3 de ellos, y uno de ellos se va por el tema de una reforma constitucional, en donde lo que se quiere, se pretende, es interpretar el artículo 132 de la Constitución Política de manera tal que el planteamiento de la cuestión de confianza sobre una iniciativa ministerial deba estar referida a materias que son competencia del Poder Ejecutivo y que deban ser relacionadas directamente con la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose, señala este texto sustitutorio que estamos viendo en la Comisión de Constitución, no encontrándose las referidas a la aprobación de reformas constitucionales ni las que afecten las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos. Uh-huh. Es decir, la cuestión de confianza, de acuerdo a las sentencias del Tribunal Constitucional, efectivamente el Poder Ejecutivo la tiene de manera abierta para, por ejemplo, presentarse y respaldar, por ejemplo, una política general de Estado, la defensa de una política sectorial, puede hacer cuestión de confianza sobre muchos temas, pero lo que está interpretando esta norma es solamente que el Poder Ejecutivo no puede hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales que corresponden de manera exclusiva al Congreso de la República. Y esto porque en el caso, por ejemplo, del señor Villanueva, él presentó una cuestión de confianza para que se aprueben, por ejemplo, reformas como la bicameralidad, como en ese momento era el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, esto significó que en ese momento el Congreso acepte esta decisión y, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, esto constituyó, el propio Congreso dejó abierta la posibilidad, y algunos constitucionalistas, por ejemplo, dicen que esto es fuente de derecho. Nosotros consideramos que que fue un error en la práctica parlamentaria, no es una fuente de derecho, y que la posibilidad de interpretar y de reformar la Constitución corresponde exclusivamente al Congreso de la República en cuanto poder constituido y en el momento en el que hace las reformas constitucionales o interpreta la Constitución es un poder constituyente derivado. Sí, entonces, y entonces no puede ser interpretada de manera distinta a lo que el Parlamento haya comunicado, según lo que ustedes señalan. Ahora, usted habla de 4 normas o 4 iniciativas de distintas representaciones políticas. Una de ellas tiene que ver un cambio constitucional, o sea, estamos hablando de 2 legislaturas para poder, digamos, aprobar esta iniciativa. ¿Y las otras 3 a qué se dirigen? Referidas precisamente a una norma interpretativa.
Pues ellos señalan que a través de la norma interpretativa se puede efectivamente restablecer el equilibrio entre los poderes del Estado perdidos precisamente por esta forma errónea como fue interpretada la cuestión de confianza y cómo también se dio esa denegatoria fáctica cuando la cuestión de confianza la pide el Ejecutivo y el propio Ejecutivo no es el que debe interpretar qué es lo que dice finalmente el Legislativo. Sí, sino pero al final el TC le dio la razón, ¿no? Ajá. No precisamente, el TC lo que señala es que efectivamente la forma de plantear la cuestión de confianza puede ser sobre de manera abierta, pero también establece algunos parámetros sobre los cuales no puede actuar el Ejecutivo. O sea, tampoco es que sea una absoluta discrecionalidad y que se pueda plantear sobre muchas cosas. Por eso es que nosotros lo que hacemos, en vista que se generó este desequilibrio y esta duda sobre su aplicación, nosotros lo que estamos haciendo en un ejercicio absolutamente regular, la sentencia, por ejemplo, recaída en el expediente 002 del año 96 del Tribunal Constitucional, dice que la norma interpretativa nada crea y tiene como única finalidad aclarar una norma a la que en modo alguno modifica y no pretende innovar, sino de acuerdo, evitar muy bien. El error de aplicación. Señora Juárez, permítanos ir por favor un momento a escuchar a los anunciantes de RPP, después de lo cual habrá una pregunta que va a formular Carlos Villarreal. 8:18 de la mañana, estamos en ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú. Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal, estamos con ustedes y conversando además con la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Patricia Juárez, de la bancada de Fuerza Popular. Congresista Juárez, lo que escuchábamos ayer en el debate, por ejemplo, al congresista Edgar Raimundo de Juntos por el Perú, es que este predictamen lo que busca es quitarle atribuciones al Poder Ejecutivo y además, lo que él consideró más grave, allanar el camino para una vacancia del presidente de la República. ¿Qué responde ante ese argumento presentado por el señor Raimundo? Bueno, en realidad que no corresponde a la intención de este de estos proyectos de ley presentados ni al predictamen elaborado. Estos proyectos de ley provienen inclusive del Congreso anterior. En este momento hay 17 constitucionalistas que se han pronunciado. Nosotros ya vamos en la tercera sesión de la Comisión de Constitución debatiendo este tema. El debate es amplio, el debate efectivamente involucra las posiciones de diversas fuerzas políticas. El día de hoy, por ejemplo, hemos invitado al doctor Landa, al doctor Eguiguren, hemos invitado al doctor Urbiola nuevamente para seguir debatiendo este tema y la verdad no hay ningún interés respecto a al mensaje político que ha dado el señor, el congresista Raimundo. Nosotros estamos tocando este tema porque consideramos que efectivamente ha habido un desequilibrio. Está siempre la espada sobre el Congreso, que te hago cuestión de confianza. Por ejemplo, si las atribuciones del Poder Ejecutivo serían sobre reformas constitucionales, perfectamente podrían venir con su proyecto de Asamblea Constituyente y decir, hago cuestión de confianza sobre este tema. Entonces, hay aspectos que están regulados en la sentencia del Tribunal Constitucional y que son aspectos que nosotros lo que estamos haciendo a través de esta norma interpretativa simplemente es evitar los errores de aplicación que se han dado. De ninguna manera estamos haciendo ninguna modificación constitucional ni estamos haciendo de manera alguna creando derecho. Lo que se está haciendo simplemente es a través de la forma como está redactada esta norma establecer, precisar los aspectos que la propia sentencia del tribunal y la Constitución interpretada de manera sistemática recoge. Lo que se está diciendo de manera puntual es que el Ejecutivo no puede hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales y no puede hacer cuestión de confianza sobre
aquellos aspectos que afecten las competencias exclusivas del Congreso de la República, es decir, por ejemplo, respecto a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Señora Juárez. Y puede hacer cuestión de confianza sobre las políticas generales de su gobierno, y hay un amplio espectro de posibilidades de hacer cuestión de confianza, sí, para el Ejecutivo. Usted ha dado como argumento para plantear este tema y darle una trascendencia mayor la búsqueda de un equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y todos sabemos a qué llevó la falta de equilibrio durante el quinquenio pasado. Llevó a la primera disolución del Parlamento y a la primera vacancia del presidente. Si lo que pretendiese es verdaderamente el equilibrio, ¿no correspondería que al mismo tiempo que esta interpretación restrictiva del derecho a la confianza se vea acompañada por una precisión de los términos en que la vacancia puede ser aprobada? Ese tema lo han dejado de lado. Nosotros aún en la comisión no hemos recibido, entiendo yo que hay un proyecto de ley presentado, pero el proyecto de ley sobre la vacancia tiene que ser visto como una reforma constitucional. En este caso, lo que estamos haciendo es, a través de presentados estos proyectos de ley durante los primeros días de gestión de este Parlamento, nosotros lo que hemos hecho es la evaluación de estos cuatro proyectos de ley que van hacia el mismo sentido. Es decir, a regular la cuestión de confianza, tres de ellos referidos a una ley interpretativa, y hemos recibido hasta la fecha casi, diría yo, 15 opiniones favorables de constitucionalistas que sí se puede dar una norma interpretativa, y además porque el Congreso, efectivamente, a través de diversas normas de la Constitución, como el artículo 102, el 206 y la octava disposición final, tiene esa facultad de interpretación de la Constitución. Entonces, el tema de vacancia, porque he visto el proyecto en los medios de comunicación del congresista Málaga, efectivamente señala que la vacancia puede regular los temas de la vacancia por incapacidad moral. Pero eso requiere un debate de reforma constitucional. Sí. En este caso estamos hablando de una ley de interpretación, una ley de desarrollo constitucional, que podría ser también, si es que en el debate surge esa figura, que es una ley de desarrollo constitucional, o podría ser una ley interpretativa. Estamos hablando en este momento de que estamos en la etapa de la discusión. Claro, se ha emitido un predictamen, ¿no? Y todavía estamos, claro, en el debate y amplio sobre este tema. Congresista Juárez, quiero también preguntarle sobre esta denuncia que hizo ayer la vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, contra el presidente del Consejo de Ministros, agresión verbal, y además la actitud de quienes estuvieron en ese momento en el tema y no han hecho declaración mayor al respecto, han dado una explicación sobre el tema. ¿Cuál es su comentario como congresista, como mujer y como presidenta de la Comisión de Constitución? Bueno, que es muy lamentable que ocurran hechos de esa naturaleza, y además es peor aún la utilización de una circunstancia como esta para una victimización, en el sentido de que siempre es el mensaje que escuchamos siempre en el Congreso, de que son personas que provienen de Lande, que no, ese tipo de cosas, por ejemplo, son aún más lamentables. ¿Para usted se está victimizando el Premier? En el caso de algunos mensajes que ha emitido el Premier, por supuesto que lo está haciendo, y creemos que debe ¿Ha salir. Dicho algo sobre el Anden en relación a lo que le dijo a señora Chirinos? ¿O está mezclando usted cosas diferentes? Algún tuit en donde ha señalado algo relativo a eso, ¿no? Entonces, es importante más bien que como corresponde,
salga a pedir las disculpas del caso, reconocer el error, someterse a cualquier investigación, porque eso es lo que corresponde en este caso. Nosotros rechazamos absolutamente este tipo de expresiones en contra de las mujeres, y peor aún, lamentamos que aquellas personas que también dicen defender los derechos de las mujeres no se hayan pronunciado respecto a este hecho tan grave. ¿Quién, por ejemplo? Producido. Entiendo que hay algunas personas que dicen luchar por los derechos de la mujer y que hasta ahora no han tenido ningún pronunciamiento. Sí. ¿Usted se refiere a autoridades específicamente? Me refiero congresistas. A congresistas, me refiero a autoridades, me refiero a personas que dicen luchar o que hayan emitido también pronunciamientos de carácter general, ¿no? Pero hemos visto un comunicado. ¿Por qué no lo dice? ¿Se está refiriendo directamente a la ministra de la Mujer? Bueno, la ministra de la Mujer ha emitido un comunicado de carácter general, así como la vicepresidenta también de carácter general, deploramos todo tipo de... Pero no señalan que es el señor Bellido el que debe pedir las disculpas del caso, reconocer el error, y eso realmente es lamentable, ¿no? Y lo peor es el silencio cómplice de muchas personas, entre los que está, por ejemplo, el propio presidente de la República, que no se ha pronunciado respecto a este hecho grave, que lo que está generando es una crisis interna, no solamente al interior del gabinete, sino también una crisis que ahonda más los problemas que tenemos en este momento político. Después de esto, congresista, ¿cree usted que el presidente debe mantener en el cargo a Guido Bellido? El problema referido a este hecho en particular es que lo que se quiere es hacer una utilización política, porque inclusive se ha dicho que con esto lo que se está queriendo es la vacancia del presidente de la República, o sea, nada más alejado de la verdad. Obviamente que expresiones de esta naturaleza tienen que significar un pronunciamiento, tiene que las agrupaciones políticas, las mujeres del Congreso, todas las agrupaciones que están en defensa de la mujer durante tantos años y que obviamente han tenido logros importantes, tienen que pronunciarse respecto a este hecho tan grave que nuevamente nos confirma cuál es la forma, insisto, cómo piensa el señor Bellido. Pero insisto, ¿debe mantenerlo en el cargo tras esta denuncia tan grave? Mire, yo creo que esa es una atribución del presidente de la República. El presidente de la República debe tomar la decisión y desde mi punto de vista, el señor Bellido es el que debería de dar un paso al costado, y el presidente de la República esta vez sí, de manera clara, aceptar esa renuncia. Pero digamos, algo que ha dejado entrever ayer el presidente de la República es, por ejemplo, después del pedido de renuncia que le ha hecho el señor Bellido al señor Maraví en trabajo, lo que ha dicho es que no le van a poner la agenda al presidente y que lo único que quieren es tumbarse ministros. Ahora, hay que interpretarlo también, ¿no?, en el sentido siguiente: está hablándole al señor Bellido, está hablándole a los opositores a nivel político. ¿A quién le está hablando? Mónica, en los últimos tiempos creo que nos hemos todos convertido en una suerte de adivinadores, de psicólogos, para poder determinar qué es lo que piensa el señor Castillo cuando el presidente de la República tiene que establecer posiciones claras, dando las entrevistas que tenga que dar con los periodistas que quieran entrevistarlo, porque no es posible que durante tanto tiempo, y me remonto inclusive al tiempo de la campaña, desde la segunda vuelta, en la primera vuelta entiendo que dio y se sentó con un periodista y no volvió a hacerlo más. Entonces, esto no puede ser, no es posible en una democracia en donde los ciudadanos en general lo que pedimos es la rendición de cuentas y la transparencia a nuestras autoridades. No podemos seguir adivinando lo que piensa el señor o qué problema se dio acá o allá. Necesitamos conocer realmente lo que piensa respecto al caso del señor Bellido. Necesitamos conocer lo que piensa respecto al señor Maraví. Entonces tiene que salir a declarar.
No es posible que nos estemos acostumbrando a estar especulando o si esto es así o asá, o solamente escuchar los discursos de plaza que da el señor muy airado, muy invitando a debatir en este momento cuando tenemos problemas tan graves en el país que solucionar, invitando a debatir como si estuviera en una campaña. Esto no es posible. Muchas gracias, señora Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, miembro de la bancada de Fuerza Popular. Tomamos nota de lo que nos has dicho sobre los silencios del presidente de la República, sobre el tema de la confianza que será debatido en la comisión que usted preside y también su repudiación, naturalmente, de lo que se atribuye al señor Guido Bellido. Muchas gracias y muy buenos días, señora Patricia Juárez. Vamos a ir a la pausa de los titulares de la media hora y retomamos ampliación de noticias.